El sombrero amarillo. Se le suele relacionar con todo lo positivo. Es constructivo, simboliza el brillo del sol, la luminosidad y el optimismo. Tiene como principales componentes a la curiosidad, el placer, la codicia, el deseo. De este modo, se trata de hacer que las cosas ocurran. Es especulativo positivo, ya que cuando nosotros tenemos un plan o una acción, estamos mirando hacia el futuro. Dentro de las principales características del pensamiento positivo del sombrero amarillo, podemos encontrar que una de sus bases es el interés propio. Asimismo, abarca juicios positivos, además de hacer énfasis en la exploración y especulación positiva. El pensamiento del sombrero amarillo es un recurso deliberado que el pensador elige adoptar. Para lograr el objetivo, el pensador requiere disciplina. Abarca el espectro positivo que va desde el aspecto lógico-práctico hasta los sueños, visiones y esperanzas. En relación al pensamiento constructivo, es aquel que evalúa las propuestas positivas, tiene una actitud positiva, se encarga de la generación de ideas, desea presentar propuestas concretas y modifica, mejora y fortalece las propuestas. Pensamiento especulativo. Es un pensamiento de oportunidad. Asimismo, se le puede definir como la actitud que se adelanta a una situación con esperanza positiva. Se ocupa de la visión, ya que establece una dirección para el pensamiento y la acción. Además, considera obtener los máximos beneficios en el mejor de los casos. Diferencias con otros sombreros. El sombrero amarillo no se ocupa de la euforia positiva y la creación de ideas nuevas. Es opuesto al sombrero negro, pues el sombrero amarillo se ocupa del pensamiento positivo.